Luciano Valenzuela, soy licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Biología. Nací en la ciudad de Tres Arroyos, estudié en la Universidad de Buenos Aires, licenciatura en Ciencias Biológicas. En el año 2002 me fui a Estados Unidos y ahí realicé mi doctorado en Biología en la Universidad de Utah. Terminé mi doctorado en el año 2008 y luego me quedé en la Universidad de Utah trabajando en el Laboratorio de Isótopos Estables como investigador postdoctoral y luego como profesor asistente de la universidad. En el año 2013 volví a Argentina, repatriado por el programa Raíces, a trabajar al Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana de la sede de Quequén de la Universidad Nacional del Centro. Aquí en la universidad trabajo en distintos proyectos, todos ellos utilizando el análisis de isótopos estables como herramienta principal. El proyecto en el que más me involucro en el laboratorio es un proyecto en el norte de Tierra del Fuego, trabajando con restos humanos del cementerio de la Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria. El objetivo principal de este proyecto es entender qué cambios ocurrieron durante el proceso de colonización del sur de Santa Cruz y norte de Tierra del Fuego, y por eso trabajamos en un periodo temporal muy específico, que es desde finales de 1890 hasta más o menos 1930, que es donde funcionó la Misión Salesiana de la Candelaria. Y esto nos permite tener una aproximación multidisciplinaria a los cambios en la salud, en la dieta y en la sociedad de la población Selknam del norte de Tierra del Fuego. Creo que uno de los grandes objetivos que me puse cuando regresé a Argentina era potenciar el uso de isótopos estables en nuestro país y en Sudamérica. Y uno de los objetivos que me puse fue trabajar sobre la construcción de estos mapas base de agua en todo el país y en los países vecinos. Porque yo creo que esto nos va a dar una base fundamental para desarrollar distintos estudios y para poder aplicar esta técnica a la industria y a la vinculación tecnológica, a ponernos a los científicos en contacto directo con los productores y con los problemas y las necesidades que tiene nuestra sociedad hoy en día. Estamos en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Necochea, ubicado en el Parque Miguel Lillo. Este es un museo municipal que alberga un gran número de especímenes de la fauna local, tanto terrestre como marina. Utilizando la misma técnica, la técnica de isótopos estables que usamos en el norte de Tierra del Fuego para estudiar la dieta y los movimientos de poblaciones pasadas, también utilizamos este análisis para estudiar los movimientos y la dieta de las ballenas francas de Patagonia.
el caso de las ballenas francas en particular, nosotros trabajamos con barbas de ballenas. Esto es una barba de ballena que reemplaza a los dientes de estos animales. Estas barbas, como se puede ver también en este espécimen de ballena minke, cuelgan de la parte superior de su boca y se utilizan como un sistema de filtración, básicamente como un colador. Lo que nosotros hacemos es tomar muestras cada determinado número de centímetros, 2 a 3 centímetros, a lo largo de la barba y hacer análisis de isótopos estables, principalmente de carbono y de nitrógeno. La información que obtenemos de estos análisis nos permite ver en qué lugar y de qué se alimentó este animal a medida que esta barba iba creciendo. Por lo tanto, la barba registra de manera continua la migración y los movimientos de los animales en el Océano Atlántico Sur. Bueno, yo nací y me crié en el campo, en Tres Arroyos, y siempre tuve contacto con la naturaleza desde chiquito. O sea que siempre quise estudiar o seguir una carrera que me mantenga en contacto con la naturaleza, con los animales. En principio quería estudiar veterinaria y después en la secundaria descubrí lo que era la biología, lo que era estudiar licenciatura en ciencias biológicas o ser biólogo. Una de mis pasiones hoy en día es estudiar los isótopos estables del agua. Y esto es principalmente porque el agua nos relaciona a todos. Todos los sistemas biológicos, todos los animales, las plantas y los humanos incorporamos agua del lugar donde estamos viviendo. Y cuando incorporamos esa agua, estamos incorporando información del ambiente, del estado de ese ambiente. Por lo tanto, al estudiar los isótopos estables de estos sistemas biológicos, del agua de estos sistemas biológicos, estamos interpretando y aprendiendo acerca de ese medio ambiente.